Buenas, aquí estamos desde las instalaciones de Ordóñez haciendo una gran paella para suministrar y alimentar al Club Deportivo Ripollès. Tenemos a la cocinera, se llama Anabel. Buenos días, Anabel, ¿cómo está? La otra cocinera se llama Carmen, yo estoy bien. Bueno, esta paella tiene muy buenas pintas, ¿para cuántas personas es? Para 70. Para 70 personas. Vemos que no para esto es un lío de... Tenemos cinco paellas. Tenéis cinco paellas, significa más de 300 personas, ¿no? Eso esperamos, que muy bien. Todo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo va el suministro? Bien, súper bien, la paella ha salido exquisitamente buena. Muy bien. ¿Qué pensáis suministrar, más o menos? ¿Qué cantidad? 400 platos, hoy esperamos a 400 personas. ¿Solo se basa en paella? ¿Hacéis ensalada? ¿Hacéis algo más? Hoy hacemos paella sin gluten, tenemos ensaladas, tenemos bocadillos a la brasa, tenemos platos combinados, tenemos una amplia línea de productos muy buenos, frescos y naturales, y calentito todo a la brasa, recién hecho. Muy bien, me alegro mucho, que sigáis trabajando muy fuerte. David, que también es cocinero del restaurante de las instalaciones Ordóñez, cuéntanos, David, ¿cómo va? De momento bien, tranquilita la tarde. Tú eres el encargado de hacer las brasas, ¿no? Yo sí. Llevas muchos años, ¿eh? Año y medio desde que se abrió el bar. ¿También haces paellas? Algunas veces sí, cuando hay poca faena, pues siempre la hago, pero cuando hay mucha faena, pues siempre necesitamos más ayuda. Muy bien, David, muchas gracias, que sigas fuerte. Gracias. Alejandra, desde las instalaciones aquí, desde Ordóñez, ¿cómo lo llevas? Muy bien. Estamos repartiendo la paella y todo está muy bien, muy organizado, muy bien. Con los chicos del Ripollès. ¿Cuántos vais a dar de comer hoy? ¿Cuántos vais a dar de comer hoy, más o menos? No lo sé, como 800 personas. Así. 800 personas vais a dar de comer hoy. Más o menos, entre niños y padres, invitados y todo, sí. ¿Cuánta gente formáis parte de la restauración en un domingo? Oh, como 8 personas. ¿Lleváis muchos años así haciendo este tipo de trabajo? Sí, antes estábamos en la Gran Vía y ahora estamos aquí. Y sí, varios años ya de experiencia. ¿Y qué tal la paella? ¿Os gusta la paella a vosotros? La paella está deliciosa. Está deliciosísima. Muy bien, muchas gracias. Anabel, ¿cómo lo llevas? Bastante bien, esperemos. ¿Esta qué es? ¿La tercera o cuarta paella ya? La tercera. Y la cuarta está ahí. Todas son valencianas, por lo que veo, ¿no? Sí. Se han hecho todas igual. Con... las tres carnes, pollo, conejo, costilla y la verdurita. ¿Qué las hacéis con gas, no? Sí, claro, con leña no se puede. Con leña no se puede. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Os habéis puesto a hacer el sofrito desde muy buenas horas de la mañana o cómo lo habéis hecho? ¿Habéis preparado el sofrito ayer o...? Hemos empezado a las 11. A las 11. Los sofritos, dos allí y dos aquí, luego se van cambiando. Muy bien. ¿Lleváis muchos años haciendo este tipo de trabajo? Unos poquitos. ¿Qué tal? Que no dices nada, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. A la marcheta a trabajar. Pues sí. Hola, seguimos aquí desde Estaciones de Ordóñez y viendo cómo el matrimonio realiza los mojitos para suministrar un poquito de alegría a todos los comensales. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va la cosa? Súper, súper bien, las paellas, mira, todo vendido, todo excelente. Más de 800 me han dicho, ¿eh? 800, 850 exactamente. La verdad es que yo he probado una y ya estaba maravillosa. ¿Y ahora qué estáis haciendo? Un mojito, el mojito de la casa, el mojito marca Gaeta V. ¿Y qué lleva el mojito? El mojito lleva hielo picado, lleva limón y lleva una especie que es... solo lo saben dos personas, mi mujer y yo, y nunca viajamos en el mismo avión. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos con el matrimonio que regenta la restauración de las instalaciones de Ordóñez y que nos han suministrado hoy una bellísima paella, bueno, buenísima paella, y ahora están haciendo la realización de los mojitos. Nos gustaría saber cómo los hacen los mojitos. Bueno, los mojitos ha sido una creación de mi esposa, tiene su sello característico. El mojito está compuesto por limón, hierbabuena y especies... Y el secreto de mi esposa. Y delicioso. Muy bien, y me gustaría también saber un poquito qué horario tenéis en la instalación, de qué tipo de alimentación suministráis. Un poquito, cuéntanos un poquito hacia dónde vais dirigidos durante todo el día. Bueno, generalmente
ella y yo llevamos 6 años en la restauración. Nosotros hemos querido coger la cocina tradicional, la cocina española, y darle nuestro toque. Nuestro toque ha sido utilizar productos frescos, tomates de la huerta del tío Pepe, el tomate recién cortado, la carne fresca. No utilizamos ningún producto congelado. Nuestros productos no llevan gluten, la longaniza no lleva gluten, la hamburguesa tampoco lleva gluten, la paella. Abrimos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche. Los sábados abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Días como hoy, eventos especiales donde se hacen paellas y abrimos hasta las 10 de la noche. Todos los días hacemos bocadillos al carbón, todos los días está nuestra cocina abierta, todos los sábados y los domingos siempre hay un plato especial. Hay chuletón, o hay paella, o hay fideuá. Siempre todos los fines de semana hacemos un evento especial. Los sábados tenemos menú por 9 euros, que es, el primero se compone de paella, fideuá o macarrones, y el segundo a elegir a la brasa, entre ternera, chuleta de cerdo, panceta, bacon, lomo, con patatas fritas o verdura a la brasa. Muy bien, la verdad es que esto es muy amplio vuestro servicio. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿cómo te sientes de seguir trabajando aquí? Muy bien, muy afortunada. Sí. Ahora como está la situación, muy afortunada de tener un trabajo y estar bien, estamos contentos y muy bien. Muy bien, pues nos alegra que sigáis aquí, nada, espero que sigáis muchos años y muchas gracias por vuestro servicio. Y bueno, aprovechar el momento para felicitar a mi esposa que está de 2 meses de embarazo. Enhorabuena. Muchas